Yo nací en este pueblo y de pequeño he estado en esta parroquia y hasta hoy. Y aquí en esta villa había un órgano histórico, que es el que tenemos aquí, y era un órgano pues, que, precioso, antiguo, y ya de pequeño me cogió la afición para estudiar este instrumento. La primera vez que yo toqué este órgano era muy pequeño. Yo tocaba el piano y el organista o el cura me dijo, me animó a subir arriba a tocar el órgano para acompañar los cantos de la gente que iba a la iglesia. Y a partir de aquí fue cuando yo inicié mi afición para estudiar, para tocar bien, no solo como aficionado, ¿no? El órgano, cuando se construyó en el año 1775 por un organero suizo, Ludwig Scherrer, se construyó en el lateral de la iglesia para estar cerca del altar donde se celebraban las misas. En cambio, en Castilla, en Europa, los órganos se ponían detrás de la iglesia. Pau Casals se hizo mucho famoso a nivel musical, a nivel mundial. Era un gran violoncelista que nació en este pueblo gracias a este órgano. En el año 1929, y el órgano estaba desafinado, estaba sucio, no funcionaba, cuando lo restauró pagando de su bolsillo, y no permitió que se perdiera el origen barroco de este instrumento del año del siglo XVIII. En la Guerra Civil Española del año 1936 a 1939, estos órganos en Cataluña desaparecieron por la Guerra Civil. Se cree que había unos 300 órganos catalogados. Se pueden contar con los dedos de una mano los que sobrevivieron la Guerra Civil, y uno es este. Con lo cual, la importancia es que tenemos un órgano que saltó la problemática de la Guerra Civil con todos los tubos, teclados y mecánica original. Y esto fue gracias a Pau Casals, porque Pau Casals era republicano y la gente del pueblo que destruyeron la iglesia, porque la destruyeron, la convirtieron en un almacén de cereales, destruyeron las imágenes, pero el órgano lo tocaron, porque pensaron que si lo rompían o lo estropearan, Pablo Casals se enfadaría. Y entonces dijeron, no toquemos nada y no vamos a enfadar al maestro. Con el tiempo, este órgano, como es muy antiguo, tuvo dos problemas técnicos importantes. Lo que llamamos la lepra del tubo, que es un problema químico que tienen los tubos de metal, porque son metales originales y de aleaciones muy, muy nobles, plomo y estaño, y esto entró como unos hongos que se van comiendo el tubo. Y otro problema es la carcoma, que es el insecto que se pone en la madera y agujerea
la marea se la va comiendo. Claro, al ser un órgano, un instrumento de viento, ¿qué pasa con esto? Pues que el órgano le faltaba aire porque se escapaba el aire por los agujeros que estos insectos realizaron. Entonces, un grupo de amigos de aquí de Vendrell que queríamos este órgano, trabajamos para intentar recuperar todo el tema original del instrumento, tanto los tubos que tenían esta lepra como la carcoma de los secretos y de los conductos de aire que estaban muy, muy, muy maltrechos, ¿no? La restauración terminó en el mes de octubre del año 2010. Desde el año 2010 hasta ahora, año 2021, lo que hemos intentado como asociación, intentar que este órgano funcione, suene, se toca, porque un instrumento cerrado no tiene sentido. Entonces tenemos, con la Escuela de Música del Vendrell, tenemos una aula de órgano, allí tenemos un órgano de estudio y luego vienen a tocar aquí. Cada mes hacemos un concierto, intentamos divulgar la música del órgano, pero también en las celebraciones litúrgicas. Hay una serie de fechas muy determinadas en la parroquia, Navidad, Semana Santa, cantamos, por ejemplo, en la Pasión, hay unas piezas muy, 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 muy singulares del Vendrell, que se cantan, es el Miserere, que se cantan aquí, hay conciertos en verano, que el Festival Musical Pau Casals, y una serie de hitos, de fechas muy concretas, que el órgano queda muy bien ensamblado en las fiestas tradicionales, tanto de la Iglesia como en el pueblo. Este órgano está compuesto por tres teclados. El teclado del órgano mayor es el del medio, que son los tubos que corresponden a la parte superior del instrumento. Y tenemos juegos de fondos, lo que llamamos fondos, que son los tubos de fachada, que es estos de aquí. Aparte de estos urgos, estos tubos de fachada, tenemos unos tubos también de 8 pies, más suave, que están dentro de la caja y suena un poco más suave que los de la fachada, ¿no? ¿De acuerdo? A partir de aquí podemos construir ya todo el tema de los registros, ¿no? Los de 4 pies, que son, junto con los demás, es una flauta muy potente, muy abierta, que toca la octava. Con esta octava podemos añadirle la quincena, que es un tubo de 2 pies. Los registros de pedal son unos registros que ya se han añadido en la restauración del año 2010. Ahora os estamos mostrando los tubos de batalla, que son la trompetería horizontal. Tenemos tres registros, los tres están partidos y son todos esos tubos que nos están repartidos aquí arriba. A diferencia de los registros, de los tiradores, tenemos que los tiradores de la batalla están aquí arriba, con lo cual les tenemos que dar para que suene mucha potencia. Nuestro objetivo y nuestra esperanza, a través de toda esta movida que estamos haciendo de visitas, de documentales, de conciertos, todo esto nos lleva más a intentar divulgar este instrumento. No el órgano como sí, que ya tiene sus divulgadores, el órgano de todo el mundo, pero sobre todo este. Por lo que digamos, por la vida de Pau Casals, por la casuística del estilo de instrumento y porque es un instrumento muy querido y de los pocos, casi el único que queda de la dinastía de organeros Scherrer. No hay duda que mantener un órgano vale dinero, no hay duda que hay para restaurarlo, para afinarlo. Pues todo esto genera una dinámica que nos permite costear todos los costes y poder promocionar nuestro instrumento y su música en el mundo. Pero no se termina con esto, queremos más. Y una de las cosas que queremos trabajar es dos temas importantes que estamos ya empezando con alguno, que es concursos de composición,
órgano y otro instrumento. Ya hemos hecho 2 años con cursos, está muy bien. Y otro es hacer cursos, es decir, divulgar con grandes organistas, venir a hacer cursos de perfeccionamiento, de tocar, de interpretar música barroca con ese instrumento, porque en Cataluña órganos originales no hay. No podemos permitirnos el lujo de perderlo, porque si no lo tenemos, no lo mantenemos, no lo hacemos sonar, perderíamos un legado que nos han dejado diferentes generaciones. Y sobre todo, el esfuerzo que ha hecho Pau Casals para dar nombre a nuestro pueblo, para dar vida a este órgano. Y por lo tanto, nos vemos un poco comprometidos a que no se pierda este tipo de instrumentos, sobre todo por el tipo de música y porque es una herencia que hemos recibido de todas estas generaciones.